Bueno, pues continúo con un nuevo video. ¿Para qué? Vaya, ya llegó la hora de comer pizza, gente. Pues sí, llegó la hora. Sí. Esta gente está ocupada ahorita. Mire, ahí el Chel. El Chel. Sí. ¿Chino? Sí, el Chel, es que yo a Chel le digo. ¿Chelito? Sí, Chel le digo yo. Bueno, gente, mire. Espérame. Está ocupado ahí. Nos venimos este por acá para el Turicentro, va. Sí, pero como no este todavía es mejor a la de la gallina, decidimos comer pizza. Después vamos a comer gallina asada. Y de verdad, pues. ¿No? Y de verdad, pues. El otro año. El otro año, ya bajé. Pues yo de último voy a acá porque es grabando y comiendo. No, y no puedo. ¿No puedes comer? No. Es que yo no como, no. ¿Soda? Bien, ¿se dice así? Vaya, eso no es soda. Ah, que mascar no puede, va. Ahorita. No, es que a mí me cae una. Bueno, pues, mi gente, continuamos. Ahorita vamos con Felipín a buscar, como decimos nosotros, bajereque. No, pero venimos por acá, a caminar un rato, dejamos la otra gente por allí bañándose. En la piscina. En la piscina, nosotros venimos con Felipe a buscar a ver qué hallamos, porque ya lo... estamos esperando, estábamos esperando por allí la gallina asada que los están haciendo, pero ahorita venimos a buscar papitas. Mira, hay que ver de arriba de este puente. Ay, ¿cómo se llama aquí, Felipe? No. ¿El puente de dónde es aquí? A ver. ¿No sabe? No. ¿El puente de San José Naranjo? No. ¿No el de Alce y Villa, no que el de aquí, sí, en mero, no. Mero, Naranjo? Cabal. ¿Y para dónde vamos? Ah, vamos a comprar unos chorizos, ¿no? ¿Qué vamos a comprar? Unos choritos vamos a comprar. ¿Unos chorizos? Sí, no. ¿Para hacer los asados? Sí. Y aquí dije que aquí para adelante no iba pasado yo. Aquí en la montaña. La montaña es. Sí. Aquí ven. Es la montaña, Por allá están ellos, miren. Allá chistan. No se captan a ver, pero por ahí están, escondidos. Ahí están escondidos. Nosotros vamos sin rumbo. A buscar lo que hallemos. Lo que hallemos, va. Ajá. Dicen que en este palo de... ¿Y este palo de qué es? Chilamate. Chilamate. No asusta. Chilamate y conacaste. No asusta. Bien, dicen que no hay un chilamate, asusta. ¿Y qué sale? Pues la verdad, dicen que sale... No sé, la ciguanaba o el cepitillo. O el brujo barbujo. Y eso todavía existe. Todavía existe. A mí ni una vez me ha salido. ¿Ni una vez? Bueno, salió la ciguanaba, sí, una vez me salió. ¿Dónde pasó la vez? Estaba haciendo leña, me salió. Ajá. Qué bonito aquí. Mira, es bonito, mira. Aquí es la mera enganche ya buscando para... A ver, como viene aquí el naranjo. Y aquí es para la colonia... A ver, el indio, le dicen. Oh, no, más arriba, ¿qué sabe, Felipe? ¿Usted conoce aquí? No. Naranjitas. Un tele está ahí. Un tele chatarro. Papas malangas no va a llevar. ¿Dónde hay? Allí. ¿Ya las ha comido? No. Nada. Hay todo un puño de leña que va a haber de aquí. Vaya, entonces casi vamos llegando. Entonces vamos a preguntar si hay. ¿Qué se dice, Felipe? Aquí voy, de acá. Ay, rato, sí, ya me cansé. ¿Por rato se esconde? Sí, que sí. Vaya, Felipe, mire, aquí es el otro bañuario, mire. Otro bañuario. Nosotros estamos en el de abajo y este es el de arriba. No iba a venir aquí, Luis. ¿Cuántas veces ha venido aquí este? Ni una vez. Allá está el canopi, mire. Una vez, donde está el canopi, es la piscina. Y hay terraza, güey. Hay terraza también. Para que se echen los clavados. Vaya, aquí es, mire. Y
¿Y aquí a dónde vamos? Aquí vamos a preguntar. Aquí pasan carros, Felipe. Bueno, gente, fuimos hasta la tienda y no hallamos nada. Es que estaba cerrado. Estaba cerrado. Aquí vamos ya buscando para el río. Aquí, Epe, Felipe, está el camino. Aquí, Epe. Venga para acá. Bueno, que me voy a poner la chancleta que dejé quedar aquí. Ahí salga. Venga, aquí. Ahí pega, pega. ¿Qué es eso? El mozote de caballo. Mozote. Vaya, mire, vamos a entrar por otro lado. ¿Por otro lado? ¿A quién le asustan, mire? Aquí. De ahí pasamos por allá, por la calle, y vamos por abajo. Sí, ahorita vamos por abajo. Felipín. Oye. Mándale un saludo a todos los suscriptores, pues. Saludos a los suscriptores. Que aquí tengo mi iPhone 12. Está quebrado. Está quebradín. Sí. Ey, no hallamos nada ahí. No hay nada. No. Andamos buscando. Aquí ando juntando los pedazos de mi teléfono que me quebró. ¿Que se le quebró? Sí. ¿Cómo va esta cosa? Así va. Así va puesto. Vaya, vale, Felipe, entonces lleguemos donde están los muchachos porque nos van a andar buscando que estamos perdidos nosotros. Hay que perdido andar. ¡Sálvame! Diga usted. No hay nada mejor aquí. Aquí ya me perdió. Vaya, gente, mire, aquí damos a la vea al río. Naranjo. Naranjo arriba. Y ahora. ¿Y ahora por dónde va Naranjo? A brincar al río, quiero decir a las piedras, para abajo, Felipe, aquí está el paso. Vale, aquí estamos a la orilla del río, ya miren, allá está el puente. Vaya, para que vea, mire cómo estamos aquí, pues. Ah, sí. Oiga, ¿y va la moto? ¿No va la pizza allí? En la moto. ¿En la moto? Vaya, mire, Felipe ya cruzó, ya, pues me dejó perdido, perdidín. No, pues saludo a cada uno de todos, amigos suscriptores que ven nuestro video. Vaya, y si llegamos de nuevamente. Oh, sí. ¿Dónde vamos a pasar? Ahí por paso. ¿Crees que cabe? Sí, yo cabo. No va a caber, pero bien, este sí va a caber. Y ya abrimos el paso. No se puede abrir. No se puede. Ábralo, pues. Saludo. No cabo. Por el lado arriba, hasta el paso, el lado arriba, Felipe. Hasta las piedras, pues. Usted es un chivo cerquero. No, que arriba las piedras, allá están. Aquí hay un batanco. Ah, pues no, entonces. Espere, gente, ya regresamos. Ve, ya se va a caer Felipe, miren, ve. ¡Trae el agua! Vaya, miren, Felipe decidió mejor este. Aquí me dieron las chancletas que dejé que el brillo. Irse para a dar un chapuzón al agua. Esta agua está helada también, ve. Está bien rica el agua. Sí. Voy a lavar mi chancleta. Voy a poner esto. Este pie para tener huella. ¿Y cómo se le ha pasado a usted? Pues la hemos pasado bien, fíjese, con usted aquí caminando en este video. Sí. Usted sigue lavando su chancleta. ¿Ah? Usted sigue lavando su chancleta. Sí. No es que. Felipe, ¿a usted le encanta meter el agua, va? Sí. ¿Y qué
porque yo quiero ir a la escuela. ¿Va que sí, va? Sí. ¿Quieres ir a la escuela, Felipe? Sí, yo quiero ir a la escuela, quiero ir. ¿Y entonces qué dice a los suscriptores? ¿Ah? ¿Qué le dice? Ah, que si alguien me puede ayudar para los cuadernos, pues. Ahí están. ¿Para los cuadernos? ¿Para seguir estudiando? Sí. ¿Primer grado? Sí, primero. ¿O qué grado, vaya? A primero ya. ¿Primer grado? Sí, ese grado me quedé. ¿Primer grado va a seguir estudiando? Sí. Pero saber si están matriculando todavía. Bien, todavía. Ah, ya me duele la espalda. Véngase, pues. Mira, aquí la van a segundar. Bueno, pues entonces, por ahí dice Felipe que quiere ir estudiando, dice. ¿Quién le puede ayudar con los cuadernos y los escritores? Sí, que ahorita estoy lavando el tiempo. Bueno, gente, entonces, saludos a cada uno de ustedes, bendiciones, y lo veremos en el próximo. ¡Saludos!